Inicialmente destinados a Doñana en 700 millones de euros procedentes de los presupuestos generales del Estado, este Gobierno no ha dejado de trabajar con los actores locales, también con los ayuntamientos. El pasado mes de mayo firmé un protocolo de actuaciones con los 14 alcaldes eh, comprometidos en este territorio. 12 de los cuales habían respaldado por mayoría el reparto de fondos, que hoy da un paso adelante más con este Real Decreto de Subvención de Transferencia Directa a los 14. Un acuerdo, como digo, respaldado por 12 de los alcaldes, por 14, aunque hubiera dos que mostraran su oposición o sus discrepancias con algunos de los términos empleados en ese momento, de las condiciones eh, por las que, en función de la superficie afectada, de los vecinos afectados, se ofrecía este reparto, pero que respaldaban íntegramente los destinos, el destino eh, al que um, irá eh, a parar este, este recurso. 70 millones de euros divididos en dos anualidades, 25. Eh, perdón 35, en el año 2024 35, en el año 2025 para ejecutar en cuatro o cinco años. en seis grandes áreas de actuación. Empezando por las actuaciones vinculadas con la actividad, con la capacidad de generar economía circular en el territorio, la reducción del uso de los recursos, la sustitución de unos materiales que nos permita reducir la, la demanda y ganar en eficiencia en todos estos ámbitos y dotar, por tanto, con mayor capacidad para los distintos ayuntamientos a la hora de poder destinar partidas de sus presupuestos ordinarios a otras finalidades al ciclo del agua, algo tan importante en el que los ayuntamientos tienen una competencia importante, tanto para abastecimiento como para evitar pérdidas en sus redes de abastecimiento local o para facilitar las redes separadas de agua eh, procedente de la lluvia, agua destinada a la depuración de usos de suelos urbanos que necesitaba contar con un respaldo por parte de alguna administración que inyectara recursos adicionales.